Bueno, decía que mi nombre es Joaquín Sevilla, voy a actuar de moderador en este diálogo y paso a leer una introducción de la actividad en general, de los diálogos de este en concreto, a presentar los ponentes y ya damos comienzo al acto propiamente dicho. El ciclo Diálogos de Ética, Humanismo y Ciencia es una iniciativa que pretende establecer un foro de pensamiento y debate sobre diversos temas de actualidad e interés social. Los cambios sociales, económicos, tecnológicos, culturales, etcétera, y la velocidad a la que se producen plantean nuevas cuestiones que se suman a las preguntas que desde siempre se viene haciendo el ser humano. Diálogos pretende contribuir a que se conozcan diferentes perspectivas y provocar el debate a fin de que podamos construirnos una opinión formada y contrastada. Este proyecto, que está impulsado por Laboral Kutxa y la Universidad Pública de Navarra, está en su quinta edición, es la que estamos celebrando estos días con motivo del 30 aniversario de la creación de la Universidad Pública de Navarra. Esta quinta edición pues es especial, con 5 diálogos en 5 días consecutivos esta semana, de los cuales hoy estamos en el segundo, cuyo tema es la salud en el siglo XXI. Que lo podríamos introducir de muchas maneras. Tengo yo aquí que todos queremos una vida más larga y saludable, y afortunadamente los avances científicos y tecnológicos lo van consiguiendo poco a poco, por lo menos de forma estadística. Cada uno le toca cuando le toca. A lo largo del siglo pasado ha aumentado la esperanza de vida de forma espectacular, como creo que veremos después. Pero comenzando el nuevo siglo, esto plantea no pocos retos. Entre otros muchos, podríamos enumerar el rápido aumento del gasto sanitario, la hiperespecialización médica, la posibilidad de perder la visión global del paciente, el riesgo de deshumanización, etc. Si contemplamos un periodo de 25 años, vemos que para el diagnóstico se ha incorporado una cantidad enorme de tecnología. En cambio, la operativa de atención primaria o pacientes crónicos pues ha cambiado mucho menos, cosa que no es así en otros muchos sectores. Pero vamos, en vez de seguir con la introducción sobre todo esto, para profundizar en ello, contamos con 3 grandes ponentes, que son Luis Gabilondo, Juan Manuel Cabasés y Luis Serrano, de los que leo un breve currículum a continuación para que luego ya no haya más interrupciones y pasemos a sus charlas sin más. Juan Manuel Cabasés es catedrático de Economía Aplicada, dirige el Grupo de Investigación en Economía Salud de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido director del Departamento de Economía y vicerrector de Planificación y Prospectiva de esta universidad, miembro de la Junta Directiva de la European Public Health Association, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la Asociación de Economía para la Salud, director general del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y de Información Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, entre otras muchas cosas. Esto es una cosa muy resumida, ¿no? Pero bueno. Luis Gabilondo, licenciado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Además, es diplomado en Sanidad y en Dirección General de Empresas por el IES. En el Gobierno de Navarra ha ocupado diversos puestos de jefe de sección de Planificación Sanitaria y varios cargos en el Servicio de Salud. Ha sido director provincial del Insalud, director de Salud de La Rioja y asesor de la Defensora del Pueblo de Navarra. Fue miembro de la Subcomisión de Economía de la Comisión de Análisis y Evaluación de la Sanidad, el informe Abril Martorell, del Grupo de Expertos Listas de Espera, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
y actualmente es director general de Salud de Navarra. Y Luis Serrano es físico y doctor en Ingeniería Industrial, en Electrónica. Ha desarrollado su labor docente e investigadora en torno a la ingeniería biomédica, involucrado en el diseño y fabricación de dispositivos médicos para la medida de electrocardiografía. Ha realizado estándares de interoperabilidad de dispositivos médicos, participado en el despliegue de servicios de salud electrónica basados en tecnologías de la información y las comunicaciones, emprendimiento en startups, elaborado planes de estudios para grados y másters, etc. Ha publicado más de 90 artículos, capítulos de libro y una patente nacional, participado en congresos internacionales, ha dirigido numerosos proyectos como investigador principal y colaborado con empresas, así como contratos de innovación a través de la OTRI, etc. Ha dirigido 6 tesis doctorales y es miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y ya he acabado, así que empezamos con la charla de Juan, la introducción. Pues muchas gracias. ¿Tengo que encender algo? Ya no. Yo creo que se supone que deberían estar encendidos. Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Gracias a la Universidad Pública. ¿No? ¿No se escucha bien? Sí. Mi decano dice que no. Ahora. Muchas gracias a la Universidad Pública por organizar estas jornadas, invitarnos y debo de expresar en primer lugar algo que me emociona un poco y es que en este sitio yo he estado muchas horas de mi vida, de niño y adolescente, porque estas columnas acotaban el espacio en el que la tienda de mi padre vendía sus productos, ¿no? Que eran básicamente géneros de punto, mercería y géneros de punto, y luego se fue sofisticando un poco más, pero era el almacén de Saldapa, ¿no? Y esto era la tienda de mi padre donde yo desde muy pequeñito estuve. Por tanto, volver aquí siempre emociona un poquito, ¿no? Y a verlo tan irreconocible, pero tan nuevo, tan renovado, etcétera, con esta gran obra que se hizo con el Cidibox este, o con el Condestable. Bueno, vamos al tema. Nos piden hablar del siglo XXI, algo dificilísimo de acotar. Lo que se me ha ocurrido es que podríamos hablar del Sistema Nacional de Salud y, en base a eso, pues seguro que se nos ocurren muchos temas para discutir, ¿no? El guión podría ser algo así, ¿no? Pues hablar primero de la importancia de nuestro sector, el segundo del Sistema Nacional de Salud con algunas pinceladas de gasto, etcétera, de sus fortalezas, sus debilidades y luego centrarnos en los dos grandes objetivos o criterios que utilizamos los economistas para aproximarnos a cualquier sector y especialmente a este, que son los dos grandes criterios, la equidad, que parece que será el leitmotiv de la existencia de nuestro sistema de salud, y la eficiencia, que es el gran reto que tenemos para el futuro, como siempre, bueno, para el presente y para el futuro. Entonces, a ver si pasamos. Si aprendemos. En primer lugar, la relevancia del sector. A mí me parece que estamos hablando de un sector muy importante, el sector sanitario, ¿eh? Porque es, además está en auge, ¿no? Porque cada vez es de los que reciben más avances tecnológicos, etc., ¿no? Tiene un gran impacto sobre la actividad económica en todos los ámbitos, ¿eh? Es un sector innovador, es un sector que promueve el bienestar directamente, ¿eh? Y además, indirectamente, promueve el bienestar porque es una inversión en capital humano de gran nivel, de primer nivel, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos hablando de un sector que es muy rentable socialmente hablando. Dicho esto, en España, concretamente, es especialmente relevante y muy especialmente en estos años de la crisis, ¿no? Porque ha sido uno de los estabilizadores sociales importantísimos, clave para que la crisis económica no fuera tan tremenda, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? O sea, que nosotros tengamos acceso prácticamente universal a la asistencia sanitaria, ¿no? pública y en todo momento parece que es un elemento de cohesión social fundamental. En este sentido, yo creo que los ponentes que estamos aquí seguro que reforzaremos la idea de que este sistema sanitario público debería de mantenerse y deberíamos de luchar por mantenerlo bien, ¿no?
Este es el primer mensaje importante. Tiene fortalezas nuestro sistema y grandes debilidades, como es lógico. Fortalezas no las voy a leer todas, pero estamos bien situados, ¿no?, en el ranking. Tenemos una cobertura, como he dicho, prácticamente universal, un gasto sanitario que no es muy alto, ahora veremos algunos datos, una esperanza de vida de las, quizás la más alta o de las más altas del mundo, ¿eh?, que no quiere decir que esto sea el producto del esfuerzo sanitario exclusivamente, sino de mucho más, como todos saben, y un nivel de satisfacción ciudadana bastante elevado. Más de un 60% de la población opina que estamos bien del sistema y solo un 20 y tantos% opina que debería de tener cambios muy relevantes, ¿no? Bien, pero bueno, la esperanza de vida no merece la pena decirlo ya. Las debilidades también afloran, obviamente, y muchas tienen que ver con la estructura del propio sistema que nos hemos dotado. Hay unas diferencias en mortalidad muy notables, regionales, geográficas, ¿no? El gasto pues, ha estado en crisis, hemos tenido unos recortes importantísimos de un 13% o más en los años de la crisis, ahora parece que estamos repuntando, ¿no? Poquito a poco daremos algunos datos sobre eso. Tenemos una estructura de personal descompensada, que esto igual para el diálogo podría ser útil, porque yo creo que en comparación con otros países que tienen sistemas desarrollados sistemas avanzados en sanitarios, encontramos que la proporción médicos-enfermeras es muy diferente, ¿no? Y esto yo creo que tiene algo que ver con nuestra propia estructura contractual, etcétera, que igual tiene sentido hablar. Si aquí hay, como he visto, algunos profesionales sanitarios, quizás sea interesante hablar de esto también. No está o está poco preparado para lo que han llamado el tsunami plateado, esto es el envejecimiento, tremendo. Y la determinación de prioridades basada en evaluación económica de las tecnologías no está muy desarrollada. Es de los países que menos hemos desarrollado esto. Y esto es un gran reto para los economistas y para otros muchos profesionales, porque esto es algo interdisciplinar, ¿no? Bien. Y la coordinación con otros servicios está realmente mal, ¿no? Con los servicios sociosanitarios o los servicios sociales, etcétera. Bueno, estos son datos que no me interesa ahora centrar, sino ver un poquito esos puntos blancos, cómo compara España con otras cosas en algunas variables. Estamos en el centro, no sé si tiene esto... No, señalar. Puntero, dices. Sí, no, tiene puntero y has estropeado la... Como son teles... En vale, gracias. Los puntos blanquitos en el centro estamos muy bien situados, que esto es la esperanza de vida al nacer, como hemos dicho, y también la admisión hospitalaria por diabetes, pero en otros muchos estamos bastante lejos, ¿no?, de lo que sería el ideal. No voy a entrar en mucho detalle, pero nos falta bastante para llegar a esto. ¿Y dónde tenemos las holguras de ineficiencia? Algo que nos preocupa especialmente a los economistas, en un campo donde, o en un sector donde la equidad está razonablemente alcanzada. Pues la eficiencia no ha sido una prioridad y probablemente no lo es, ¿eh? Y muchas veces resolvemos la presión asistencial de manera poco eficaz, ¿no? Parcheando. No tenemos un mecanismo de incentivos. Esto no es exclusivo de la sanidad, es que todo el sector público carece de incentivos o de sistemas de incentivos adecuados para, sobre todo, discriminar el esfuerzo, ¿no? Que esto es lo que nos pasa en general en el sector público, ¿no? Y esto también sería interesante hablarlo. Los economistas, en las nuevas tendencias en la economía del comportamiento, estamos descubriendo que quizá los incentivos tradicionales que hubo siempre en las empresas monetarios no son los que más ayudan a mantener y reforzar la motivación intrínseca de los profesionales. De esto se podría hablar en el diálogo también, si les parece. Las necesidades organizativas las resolvemos con, ahí se dice, gestores que son más comisarios políticos que expertos en gestión. No hemos desarrollado una línea, así como tenemos la línea MIR tan estupenda, no tenemos una línea GIR, ¿no? Gestores internos residentes, que igual también sería otro tema para debatir interesante. No, nuestros profesionales que gestionan no son precisamente, no han estado formados ni tienen una carrera pensada para gestionar. Y esto es una limitación muy, muy notable, ¿no?, que se observa en una empresa que en general es la más importante de la región, en cada región, en cuanto a número de personas, etc. Bueno, hay un exceso de demanda, se suele decir en economía, cuando el precio se hace cero, pues la demanda se hace infinita, se suele decir a nivel coloquial, pero es verdad que la demanda se hace hasta allá donde ya no ganas nada consumiendo.
que es mucho más allá de lo que habría si tuvieses en cuenta que hay un precio o un coste de producir eso. ¿Vale? Por tanto, tenemos un exceso de demanda, lo que llamamos en economía azar moral. Y esto, pues no tenemos una solución muy buena a esto. Lo resolvemos con tiempos de espera, con precios no, porque en España solo tenemos el copago en medicamentos, ¿no? Y en los de uso no hospitalario, etc. Y luego esa descoordinación asistencial que comentaba entre sectores. Pasemos al gasto, ¿no? El gasto sanitario en términos del Producto Interior Bruto, voy a ir a una transparencia más sencilla, el año 16 representa el 9% en España del gasto del Producto Interior Bruto. 9%, que coincide justamente con lo que era con lo que es la media en los países de la OCDE. Ahí hay mucha variedad, ya ven ustedes, entre países, sobre todo sorprende Estados Unidos, que tiene un 17 y pico%, y eso que está empezando a controlarlo. Si no, ya estaríamos por encima. Pero el Reino Unido y otros países, los que tienen sistemas muy parecidos al nuestro, controlan un poquito más el gasto. Los que tienen no tan parecido el sistema, Francia, más liberal, menos coordinado, pues tiene 2 puntos por encima de su PIB. Recuerden que el PIB francés es como el doble del español. O sea, que 2 puntos del PIB en términos per cápita, en variable comparable, pues es como 1000 y pico euros más por persona, desde los 3000 y pico que tenemos aquí a 4000 y pico que tienen en Francia por persona. Esto es importante. Una nota importantísima en el gasto sanitario y en su evolución reciente la puede dar esta transparencia. Si se fijan, el gasto público, un poquito más oscuro, es el 70% y el privado el 30%. ¿No hay copago en España? Un 30% lo gastamos del bolsillo. También sería interesante saber cómo se gasta eso del bolsillo. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero fíjense que solo hace... estamos ahí hasta el año 14. El año 10 era un 25% el privado y ha pasado ya al 30%. Esto quiere decir que ha habido una sustitución con los recortes en lo público hacia el gasto privado. Esto es otro tema que puede ser objeto de debate interesante. Ahí tienen cómo ha crecido cada uno de ellos. ¿Y qué dice la previsión o la proyección a largo plazo? Pues para el año 60 tienen ahí los datos de lo que se llama el programa de estabilidad, que se actualiza cada año por parte del Reino de España, que lo presenta a entidades internacionales, etc. Fíjense, se espera que crezca el gasto sanitario un 1,1% del PIB desde ahora hasta el año 60. Y el gasto, a continuación, el gasto en cuidados de larga duración, porque me gustaría ya que pensásemos en que vamos a tener que trabajar conjuntamente con eso, va a crecer 1,4 puntos del PIB, ¿no? O sea que el año 60 se espera que el gasto público sanitario sea el 6,9% del PIB y el gasto en cuidados de larga duración que sea un 2,4%. Y eso será el gasto que tenemos sociosanitario probablemente. Minuto 12. Vale, ok. Vale, pues entonces el gasto sanitario público en España, cifras aparte, 65.000 millones, lo que me parece más relevante es que está muy descentralizado. El 92% lo gestionan las comunidades autónomas. Esto es importante, desde hace unos años, ¿no? Ya se transfirió completamente el Insalud, ¿no? Los que recuerden aquello, y las comunidades autónomas gestionan el gasto sanitario. Fíjense, sin embargo, y esta transparencia me parece que merece la pena observar, hay una gran discrepancia en el gasto per cápita en cada una de las comunidades autónomas, desde los 1.000 euros de Andalucía per cápita hasta los 1.500 de Navarra o 1.600 de la Comunidad Autónoma Vasca. Esto es algo notabilísimo, la media es 1.300, notabilísimo y que sí merece la pena que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la última vez que se revisó el sistema de financiación autonómica se esperaba que esto no ocurriera, que hubiera una convergencia. Desde hace más de 15 años la divergencia va creciendo. El coeficiente de variación, que llamamos los economistas, no ha hecho más que subir desde entonces. Entonces, esto es un tema importante. ¿Y la mortalidad qué le ha pasado? Que es la única variable que medimos con certeza en todos los sitios. Pues fíjense, en 20 años,
Del año 90 al año 2000, ahí están las comunidades autónomas. España está hacia el sur, no tengo esto, pero está aquí. Ay, perdón. Esta es España. En las comunidades autónomas tienen esta mortalidad, esto es mortalidad por 100.000 habitantes, ¿no? El año 90 era esta y el año 2009 era esta. O sea, 20 años después, si ven, la estructura se parece muchísimo, ¿no? Todos hemos mejorado, pero no parece haberse producido un gran cambio entre los diferentes, entre las diferentes comunidades autónomas. Bueno, ¿qué le va a pasar al gasto sanitario? Pues que tiene una importante presión al alza. O sea, es una presión incesante la que tenemos al alza. ¿Por qué? Por varias razones. Algunos hablan del envejecimiento, etc. El envejecimiento puede ser relevante, pero lo realmente relevante es la introducción y desarrollo de nuevas tecnologías, que es la que explica probablemente más del 50% del incremento del gasto sanitario y que lo va a seguir explicando. Y hay otra, que es muy de los economistas, pero es muy relevante también, que es la famosa tesis de los salarios de Baumol. ¿Qué decía Baumol en los años 60? Que todos los servicios intensivos en mano de obra, esto es en capital humano, tienden a crecer sus gastos en línea un poco como lo hace el resto de la economía, aunque su productividad no puede crecer tanto, porque pensemos, un médico de primaria tiene un número dado de posibles pacientes a atender, aunque tengamos la plataforma 10 minutos y cosas de estas, realmente lo que tenemos es acotada la posibilidad de productividad de nuestra actividad como médicos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si, sin embargo, los salarios más o menos se van adaptando a los crecimientos de la productividad de la sociedad, para tener la misma sanidad tenemos que gastar más, que vayamos acostumbrándonos a que esto no es una locura ni una ineficiencia, sino que esto va a ser así, porque sencillamente corresponde a un servicio muy intensivo en capital humano. Esta es la tesis de Baumol, que se ha revisitado en el año 2008 con éxito, o sea, se ha confirmado, etc. Importante, me parece, esta idea para pensar esto. Pasemos a otra cosa. Y bueno, y ahora hay que hacer política de salud, ¿no? ¿Y qué es lo que determina la salud? El sistema sanitario tiene un papel bastante relevante, bastante relativo de esto. Lo importante parece que son los otros factores, los estilos de vida, es ahí quien se ha atrevido a imputar, ¿no?, peso relativo, atribuir peso relativo a cada uno de estos factores que forman lo que nosotros llamaríamos la función de producción de salud, pues quizá expliquen más del 50%. De ahí la inmensa responsabilidad de los ciudadanos en su salud, ¿no?, si queremos hacer política de salud. La política de salud ha de ser intersectorial por esa razón, porque hay que afectar al medio ambiente, hay que afectar a los estilos de vida, etcétera, y por tanto ha de ser intersectorial. Nosotros tenemos planes de salud, Luis Gabilondo aquí tiene mucho que decir en este plan de salud que está en este momento en vigor, ¿no?, como probablemente impulsor del mismo, el plan actual que tenemos de salud. Y los dos grandes objetivos son subsanar las desigualdades, para empezar, estos, los temas de equidad que no se nos olviden, ¿no? Y en este sentido, igual esto tiene sentido para el diálogo también, que es esto es muy gráfico, lo que llaman el cubo de la cobertura universal sanitaria, ¿no? Entre las tres grandes variables que influyen, ¿no? ¿Cuántos están cubiertos de la población? ¿Qué servicios? O sea, ¿cuál es la cartera de prestaciones? ¿Y cuánto hay que financiar del bolsillo, ¿no? 15. 15, ok, vale. Muy bien, pues el futuro de los sistemas de salud es que el paciente es distinto, que el patrón de enfermedades es distinto, estamos en crónicas, que, si puedo pasar, que las tecnologías también han cambiado mucho, y que, de esto ya nos van a hablar, y que hay que hacer una estrategia para esta nueva situación y hay que mejorar la eficiencia. Entonces, a ver, aquí tenemos varios agentes que son cruciales en esta mejora de la eficiencia. Los ciudadanos, los profesionales sanitarios y las organizaciones sanitarias y los planificadores. Como ya estamos en el descuento, pues vamos a simplemente recordar que el papel de los ciudadanos tiene que ver con ese azar moral que decíamos antes y con su falta de información. Nosotros no sabemos cuándo vamos a enfermar ni cuál de las alternativas nos vendrá bien, etcétera, de las que nos ofrecen, etcétera.
Mi respuesta es corresponsabilidad informada. Y si hiciera falta para el azar moral, mecanismos de racionamiento. Y para los profesionales, ¿qué dicen nuestros profesionales? En una encuesta que les, en una entrevista que hicimos a varios de nuestros profesionales, nos decían qué es lo que no nos gusta. Pues estamos muy mal con la carrera profesional, estamos muy mal con la escasa importancia de la participación que tenemos, etcétera, etcétera. Y lo que nos vendría muy bien, lo que nos motivaría más, son cosas como esta, que no voy a entrar en ellas. Y, por último, esto no he podido porque es un PDF y se me ha quedado atascado el PowerPoint, no he podido hacerlo dinámico, pero en los planificadores lo más relevante es hacer la evaluación económica. Esto es que haya cultura de evaluación económica. Comentábamos antes que la evaluación de los fármacos para decidir si se autoriza o no un fármaco en este momento, con lo costosos que son muchos de ellos, no tenemos más que los informes de posicionamiento terapéutico que nunca incorporan la evaluación económica, tipo coste, efectividad, etc. Fíjense, resumo esto y ya acabo. Si yo pudiera ordenar en términos de coste por alguna unidad de efecto en salud, por ejemplo, el año de vida ajustado por calidad, que es el que utilizamos nosotros, el ABAC o el QALY en inglés, ¿no? En términos de cuánto cuesta por cada cual, podría organizar todos los programas que tengo en cartera o que estoy haciendo de una manera ordenada, desde los mejores, los que ahorran costes, por ejemplo, el programa de detección precoz de metabolopatías congénitas, que siempre ha salido fantástico en cualquier evaluación, hasta los que menos coste efectividad tienen. Pero si tengo un presupuesto acotado por esta línea discontinua, pues yo sé los programas que puedo hacer. Si introduzco una nueva tecnología y esa nueva tecnología es eficiente en el sentido de que su efectividad supera el coste, desplazará a las peores si el presupuesto sigue siendo el mismo. Y si no, tendré que lograr mayores dotaciones presupuestarias. Si las que introduzco no tienen ese efecto, ese impacto, desplazará algunas que eran muy coste efectivas la sociedad perderá en eficiencia. ¿De acuerdo? Por tanto, el gran reto ahora es poder tener una tecnología que permita evaluar económicamente, en términos de costes y efectividad, cada una de las intervenciones que tengamos, hacerlo comparando unas con otras y así poder ser eficientes en el dinero que consumimos. Paro aquí, perfecto. Mantenemos los demás temas para el diálogo. Hay unos temas ahí de sugeridos para debate que podremos hacer. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Luis, todo tuyo. Se nos ha ido la pantalla a otro. Sí. A mañana. Eso es ya para haciendo publicidad para mañana. Buenas tardes. Arratsalde León. Buenas tardes también a los que nos están viendo en streaming desde el CKF Central. Que me imagino que estará tan lleno como. La verdad que resulta muy, muy interesante, atractivo y a la vez es un reto, ¿no? Poder hablar de tecnologías o innovación tecnológica en salud en el siglo XXI a un público tan, digamos, no solamente numeroso, sino posiblemente tan de espectro expandido, que decimos nosotros, ¿no? Con conocimientos en muchas de las ramas en las cuales posiblemente yo no sepa ni de qué van, ¿no? De cualquier forma, también es interesante decir, ¿no? Que la tarde está tan buena fuera como que, bueno, ustedes, como dice un programa de televisión, han venido aquí a divertirse. O sea, que realmente es importante que estén aquí y nosotros colmemos sus expectativas. Hablar de tecnología en sanidad en el siglo XXI en 15 minutos resulta realmente muy complicado, por no decir imposible. Y dar un barrido de todas las tecnologías o lo que son las innovaciones tecnológicas en 15 minutos, pues no tiene ningún sentido. Entonces, voy a intentar darles unas pinceladas en contexto por qué hemos llegado o cuáles son las tecnologías que realmente, por decirlo de alguna forma, están más demandadas, basado un poco en aspectos relacionados con la cronicidad. Un poco de ambiente de discusión porque resulta interesante. Voy a intentar limitarme mis términos tecnológicos o lo que sería
interoperabilidad semántica, que no voy a utilizar ningún término tecnológico para que todo el mundo intente entenderme, ¿no? Bien, a ver si soy capaz de... posiblemente... Ha pasado. Mira, la primera idea es, vamos a ponernos en situación, después intentaremos hacernos la pregunta de a qué reto nos enfrentamos. Hablaremos de la salud inteligente, una transparencia de discusión, y luego, para terminar, qué resulta necesario que acompañe a la innovación tecnológica en salud, y no solamente en salud, sino en otros ámbitos de la vida, ¿no? La innovación tecnológica es una pequeña parte, en este caso en salud, y necesita de otro tipo de innovaciones, porque si no, la tecnología puede apretar, pero si no va acompañada de otra innovación, realmente nunca se va a poder desplegar. Cuando nos ponemos en situación... ¿Tú le dabas a este o a este? Yo le daba al OK. Al OK. Pero a veces con éxito. A veces. Que hay que apuntar. ¿Tengo que apuntar en algún sitio? No lo sé. Ahora. No, pues voy para atrás. Ahí. Vale. Con respecto a la tecnología, nosotros, de una forma muy sencillita, nos apoyamos en lo que sería esta ley de Moore, este señor, que ya hace unos cuantos años... empezó en los años 60, pronosticó que cada 2 años la velocidad de procesado, la velocidad de cálculo se iba a duplicar. También podíamos pensar que el número de transistores, en definitiva, el número de procesadores que vamos a poder meter en una micra cuadrada, pues se iba a duplicar. Eso no solamente no se duplicó, sino que cada 2 años, sino que pasó que cada año se duplicaba. O sea que realmente en los últimos 50 años esto ha sido un crecimiento exponencial, básicamente porque... el eje horizontal es lineal, pero el eje vertical es logarítmico. Entonces, es un crecimiento exponencial. Tenemos una capacidad de cálculo en el año 2017 que es brutal. O sea, es brutal. ¿Qué pasa con el soporte de esta ley, que era el silicio? Bueno, pues que realmente, desde el punto de vista físico, ya ha dado todo lo que podía dar. Pero parece que como que eso iba a morir y tal, pero aparecen nuevos componentes como el grafeno y otro tipo de digamos, estrategias de procesado. Y no sabemos ni lo que nos va a venir, pero insisto, la idea es que tenemos una capacidad de cálculo brutal, ¿no? Bien, ¿qué más cosas nos tenemos que poner en situación, si soy capaz de pasar esto? Pues otro tema importante es que el crecimiento de la población evidentemente es constante y básicamente no hay un reparto entre ámbito rural y ámbito urbano, sino que es una creciente urbanización. Esto es innegable y las previsiones son nada halagüeñas, en el sentido de que cada vez más las ciudades van a ser cada vez más grandes, y desde un punto de vista, digamos, de innovación tecnológica, pues eso lleva unos retos y, evidentemente, innovación en salud no se pueden ustedes ni imaginar. A ver... Pues no soy capaz. Ahora sí, ahora ya le he cogido el tino. Para que se hagan una idea, en España, por ejemplo, en los próximos 15, 20 años, la previsión es de que el crecimiento de las ciudades sea más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, se ve una concentración en las ciudades, en definitiva en la sanidad también, una concentración, pero la parte rural se queda un poquito, por decirlo así, un poquito aparte. Bien. ¿Qué más cosas nos tenemos que poner en situación para poder entender un poco esta innovación tecnológica? Pues está el cambio de la sociedad, ¿no? Esto es una transparencia muy recurrida, ¿de acuerdo? En la cual, pues, todos los que estamos metidos en el mundo de la innovación en salud, pues la tenemos en cuenta de hace ya unos cuantos años, que es la pirámide poblacional, ¿no? En los años 50 había muchísima gente joven y no tanta gente mayor. Y conforme, de alguna forma, hemos ido evolucionando en la sociedad, particularmente la sociedad española y hay otras sociedades como la japonesa, esa pirámide empieza a invertirse, ¿no? No se ve muy bien, pero lo que es el baby boom empieza a moverse, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues estamos en una situación en la cual cada vez hay más gente senior, ¿vale? En la cual, también, por qué no decirlo, tiene capacidad, tiene poder adquisitivo, razonable. Cada vez quiere vivir más y con mejor calidad de vida. Entonces, hay que intentar que el sistema provea ese tipo de, digamos, de salud en general, y básicamente la tecnología tiene algo que decir. Bien,
¿Qué más aspectos tenemos que tener en cuenta? Que esto ha cambiado mucho desde el punto de vista tecnológico, o sea, desde el punto de vista de innovación tecnológica. Antes estoy hablando de hace 20, bueno, yo no soy tan mayor para hablar de hace 20 años en innovación tecnológica, pero realmente hace unos pocos años nosotros estábamos muy limitados a ambiente de ingeniería. Y ahora mismo, pues hace ya unos años empezamos a colaborar con economistas, metemos gente, y todo el mundo lo hace así, metemos pacientes, usuarios, ciudadanos, metemos médicos, metemos sociólogos, sociólogas, en definitiva, son equipos multidisciplinares que realmente en esta interacción, en esta discusión de la idea, se genera mucha innovación. No digo que es la semilla de la innovación, pero sí que realmente es un catalizador para poder, y particularmente en sanidad. Piensen ustedes que no tiene ningún sentido de que yo haga innovación tecnológica en salud si no cuento con profesionales de la salud. Eso no tendría ningún sentido. Pero no solamente profesionales de la salud, sino también ingenieros mecánicos, informática, telecomunicaciones, materiales, organización industrial, economistas, etcétera, etcétera. Bien, importantísimo. Otro aspecto importante para poder, de alguna forma, justificar esta innovación tecnológica y por qué estamos, por decirlo de alguna forma, ofreciendo tantas soluciones es que también el ciudadano hemos cambiado, nosotros hemos cambiado mucho. Realmente antes éramos unos, bueno, más bien no tan, por decirlo de alguna forma, no tan formados. Ahora estamos no solamente formados, sino informados y formados. Somos conscientes de que la salud es un tema importante y yo no soy un paciente que tiene una patología, sino que realmente lo que quiero es que la sanidad gire en torno a mí, o sea, yo sea el centro de lo que se conoce como empoderamiento de los pacientes, el patient empowerment, que eso está muy de moda también. Nosotros en la universidad también utilizamos el student empowerment, o sea, todo que gire alrededor del cliente final, el ciudadano en este caso, el paciente, y que a mí se me atienda como un único ciudadano, no que tenga que ir yo recorriendo todo el sistema sanitario, sino que el sistema sanitario me recorra a mí, ¿no? Que es lo que realmente interesa. Hay aspectos también muy interesantes, por ejemplo, pongo ahí el tema de la conciencia verde. Esto es un tema muy interesante porque realmente nos gusta y cada vez somos más conscientes de que hay que consumir menos energía. Somos conscientes, bueno, no sé si todos los que estamos aquí, pero bueno, cada vez es una conciencia verde, ¿no? Respetar el entorno, consumir menos energía, y para nosotros eso de la tecnología es muy interesante también. Ambientes de asociacionismo para el tema del ciudadano, nos vienen las asociaciones de diferentes pacientes para poder solucionar problemas que, bueno, les afectan no solamente a uno, sino ya a un colectivo, hacen presión al sistema sanitario, que eso Luis nos podrá contar un poquito más. En definitiva, que realmente también el ciudadano gestiona una especie, digamos, de equipo, ¿no? Con el entorno, en este caso, no solamente sanitario, sino también en el entorno de innovación tecnológica. Bien, con respecto a otro de los aspectos que también nos ha llevado a una innovación tecnológica en salud, es que en los ambientes sanitarios han cambiado los modelos, o sea, por lo menos la idea era de que, bueno, estamos un ambiente de paciente de agudo y cada vez más se ve que realmente el grueso de la población, por decirlo de alguna forma, justificado también a veces con este envejecimiento, pues tenemos ahí un gran volumen de negocio, de pacientes, de ciudadanos que, bueno, podrían tener estrategias de autocuidado, no hace falta estar continuamente yendo al sistema sanitario porque realmente somos crónicos, tendremos que vivir con nuestra cronicidad hasta el final de la vida. La medicina al final no nos cura, sino lo único que nos hace es continuar con nuestra calidad de vida. Sí que hay una serie de, digamos, un porcentaje de pacientes que demandan otro tipo de por decirlo de alguna forma, de atención, que pueden ir al hospital, pero son, como pueden ustedes comprobar, en ese modelo bastante, en tanto por ciento, nada comparable al resto del grueso de la población, ¿no? Bien, pues evidentemente todo esto hace que nos enfrentemos a, pues eso, a unos cuantos retos, ¿no? Yo esta transparencia la he puesto así porque, claro, no me atrevo a hacerme la pregunta porque en cuanto me la haga la pregunta me va a saltar el cepo y me van a sacudir por todos los lados. Entonces yo lo dejo ahí para que, bueno, luego en la discusión
hablemos un poquito a qué retos nos enfrentamos, ¿eh? Entre todos. Al fin y al cabo hemos venido todos a divertirnos, ¿no? Entonces, bien. Dicho esto, claro, yo ahora les tengo que hablar de innovación tecnológica en salud. Entonces, apoyándome un poco en todos estos prolegómenos de contextualización, ¿no? La primera de todas, ¿no? Uno de los aspectos de la ley de Moore, que es muy sencillito entenderlo, ¿no? Es una especie, digamos, de todo se ha hecho muy pequeño, ¿no? Ahí tienen ustedes un holter de los años 40, 50, y el cual, pues ahora mismo estamos hablando de monitorización de electrocardiografía con no más de 10 gramos, en este caso invasivo y no invasivo, pues eso es lo que provoca la ley de Moore, ¿vale? No solamente la miniaturización, sino que es capaz de dotarse de mucha inteligencia y consumiendo muy poco, ¿no? Es un poco como los corredores de las corredoras de medio fondo de 5 o 10 mil metros, que no son tan explosivos como los de 100 metros o las de 100 metros, sino que estos corren muchísimo, están todos así, consumen muy poca energía, pero corren 10.000 metros sin ningún problema. Pues esto, la ley de Moore ha provocado eso, que consumamos muy poca energía y encima hagamos las cosas muy pequeñas. Bien, otros desarrollos de Smart Healthcare es, no solamente estamos pensando en ambientes, digamos, de enfermedad, sino también de ambientes de gente que es consciente de su salud, ese patient empowerment, pero realmente la estrategia siempre es muy parecida a la que presenta la transparencia. Ahora mismo la tecnología nos puede dotar de, piensen ustedes en una cosa muy sencilla, es sensor, una transmisión inalámbrica, sea la que sea. Normalmente, como ese sensor va a ser muy chiquitito y queremos que consuma muy poco, pues esa conexión no puede ser muy larga, porque cuanto más lejos queramos transmitir, pues más potencia tenemos que consumir. Entonces tiene que ser algo que esté en un entorno muy cercano. Y todo lo que llevamos ahora mismo todos nosotros encima, espero que esté en modo avión o apagado, es el teléfono móvil. Entonces, todo lo que sea soportar ambiente de innovación tecnológica sobre teléfono móvil es lo que está, no es ni mucho menos futuro, es presente. Entonces, tenemos los sensores, tenemos esa transmisión de corto alcance, sea Bluetooth, por ejemplo, o la que sea, me da igual. El teléfono móvil, bueno, si es teléfono móvil será Bluetooth, porque no hay otra tecnología, no hay más tecnologías metidas en el teléfono móvil. No hay Zigbee ni cosas de ese tipo, ni bueno, NFC, tal, pero bueno, no. Y luego, otra transmisión de largo alcance, que sería ya el teléfono móvil, el cual lo lanza a la nube y ahí lo guarda. Ahí entonces empezamos a generar datos y datos y datos. Empezamos a subir datos y más datos y todo, y siempre datos, ¿no? Todos son datos. Bien. Esto, si lo llevamos a un ambiente, no solamente, por ejemplo, en este caso está la señorita corriendo fuera de casa, sino en un ambiente ya entorno de casa, lo que nosotros decimos indoor, pues la estrategia es la misma. No se vive en la transparencia, pero bueno, sería lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una persona mayor, puede ser yo también, ¿eh? No hace falta que sea una persona mayor, que la cual tiene toda una sensórica alrededor, en la cual pues no le estorba en su vida diaria. Eso es importante, o sea, que sea una cosa natural, ¿no? O sea, sensores tienen que ser algo que tengan lo que se llama interfaces naturales, que no tenga que ponerme ya aquí un aparato en el cual tenga que llevarlo todo el día, sino que algo que sea, pues te sientas, te mide la tensión arterial, te sientas, te mide evidentemente el peso, te sientas y te mide cuánto tiempo estás sentado, claro, porque dice, no, es que esto se lleva 3 horas sentada, venga, levántese y actívese. Bien, solamente una curiosidad. Les muestro la transparencia. En la transparencia de la parte izquierda no se ve muy bien, pero esa es una propuesta de una revista tecnológica del año 1924, en la cual ya se vislumbraba que realmente había una cosa que se llamaba el radio doctor, el doctor radio, y decía quizás, ¿no? Bueno, quizás, ya lo veían. Bueno, pues lo tenemos, la tecnología la tenemos, ahora veremos qué es lo que hace falta para que realmente esto se despliegue. Bien. Como decía, esta es una pequeña parte de la innovación tecnológica en salud. Estamos hablando de un sensor, sudor, aliento, aspectos de ultrasonidos, también la parte de imagen muy importante, una transmisión de corto alcance y luego datos a la nube. Se detectan moléculas casi, por decirlo así, en el ámbito del micromol, incluso menos. Bueno, hay muchas estrategias en el mundo de la sensórica. En el mundo de las comunicaciones de corto alcance, como Bluetooth es la más popular, tampoco mucho más. En el mundo del teléfono móvil tampoco hay que desarrollar mucho más, porque ya está desarrollado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer o lo que debemos hacer es pensar en los datos. Entonces, hemos hablado antes del teléfono móvil.
los datos vienen después, pero el teléfono móvil está antes, pues también vamos a aprovecharlo. El teléfono móvil, en muchos de nosotros no somos nativos digitales, pero los que vienen después ya son nativos digitales y empieza como una niñera, se le ponemos en la aplicacioncilla para saber dónde está siempre nuestro hijo o nuestra hija y lo acompaña a lo largo de su, lo va a acompañar a lo largo de su vida para que al final sea un asistente de salud. Eso está claro. Entonces, el teléfono móvil, algo habrá que hacer con él. Hemos hablado de los datos que están en la nube, a ver qué hacemos con ellos. El teléfono móvil también. Los sensores ya estamos haciendo mucho. Bueno, en el mundo del teléfono móvil, en estos momentos, la innovación tecnológica en salud pasa por las llamadas apps. Tenemos miles y miles de apps. Hay que ser, digamos, riguroso un poquito en el sentido de decir que todas no son, no es todo lo que hay. O sea, no sirve todo lo que hay, pero algunas son muy buenas. En definitiva, no voy a decir yo que esto vaya a sustituir al médico, ni los dioses me libren de meterme en casa de los demás, porque la mía es muy grande, pero sí que va a ayudar, no solamente a mí como paciente o como ciudadano, sino a ellos mismos también, a los profesionales de la medicina en general. Y el seguimiento de las enfermedades ya se hace con apps sin mayor problema. Hablábamos antes de que también el teléfono móvil aún no solamente nos ayuda con estas apps, que también se podría decir, muchas aplicaciones en el ámbito de la medicina, de la rehabilitación. Antes hablábamos en la reunión, rehabilitación, ¿qué pasa que me voy a sentar y rehabilítame? No rehabilítame, sino que yo tengo que hacer algo. Entonces, la mejor forma de hacer algo es pues apoyarse en la tecnología y evidentemente ser consecuente con tu enfermedad y evidentemente activarte, ¿no? Bien. Voy un poquito más deprisa porque quiero llegar a la discusión. Sí, el tema de los datos es una tubería así de gorda, es muy grande, entonces tenemos miles y miles y millones y terabytes de datos y eso hay que explotarlo. No quiero ser simplista con la medicina de los algoritmos o la medicina de las matemáticas, pero bueno, es un presente ahora mismo. Será cuestión de tiempo, pero ya hay algoritmos superpotentes, muy potentes, que son capaces de, con mucha información, bueno, la banca ya lo hace. Yo de vez en cuando, no sé si ustedes reciben algún crédito barato, y seguramente será porque detecta que mi cuenta corriente no está muy holgada. Entonces, ah, pues toma, tienes 5.000 euros. Bueno, pues en la medicina es también factible hacer cosas de este tipo. De acuerdo un poco a un ambiente sociosanitario, es capaz de decidir el sistema de cuán buena es tu salud y qué es lo que tendrías que hacer para mejorarla. La medicina de los algoritmos. Y esto es muy interesante porque, bueno, voy a hacer un poco dorar la píldora a mi universidad, ¿no? A mi institución, en el sentido de que, con muy buen criterio, vamos hacia unos grados en el cual ingeniería biomédica, biotecnología, ciencias de datos, vamos hacia esa línea, la cual yo considero muy acertada, evidentemente. Estoy involucrado, o sea, soy juez y parte, entonces por eso quiero hablar un poquito también bien de este tema. Bien, intento acabar con esta discusión. Una serie de, luego si quieren ustedes lo ponemos un poquito más despacio, ¿de acuerdo? Porque realmente es un tema muy interesante, que es lo que tenemos que, o sea, yo creo que los ciudadanos debemos ser partícipes principales de esta historia. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar muy bien con la evaluación de tecnologías sanitarias porque todo no sirve. Hay cosas que realmente no significan. Hay muchas preocupaciones de esos datos, dónde van y tal. También ustedes y yo también firmamos a veces o le damos al OK a cosas que la confidencialidad, pues a Google mismo, cualquier aplicación, sí, acepta las condiciones y pum, le das OK. Mi banco también gestiona mis datos alegremente. Bueno. En el tema sanitario se ve que somos todos muy conscientes de, pero deberíamos también a veces relajarnos un poquito y pensar que igual el fin justifica los medios. Y para terminar, somos, vamos a decirlo así, muy buenos en innovación tecnológica. Todos los entornos de innovación somos muy buenos para poder introducir la tecnología en la sanidad. Recuerden los comentarios, nos gastamos muchísimo dinero en sanidad. Y mucho de ese dinero es para tecnología, adopción de tecnologías. No es un gasto, sino debería ser una inversión y por eso yo creo que los entornos de educación deberían pensar y los entornos industriales deberían pensar en qué parte de esa inversión debería revertir, pero en base a no solamente innovación tecnológica, sino también a mucha innovación que se nos escapa
y que realmente los gestores a veces también son conscientes de. Tenemos que innovar en gestión sanitaria porque yo solamente como innovador tecnológico puedo desarrollar tecnología pero luego no se adopta. Hace falta nuevos modelos de financiación sanitaria y ahí los economistas hablan y hablan y hay que hablar, hay que seguir hablando. Tenemos que gestionar también los recursos humanos de otra forma. Hay que buscar incentivos porque si no la adopción de la tecnología no es tan inmediata. Y luego también, no por último, pero muy importante es la implicación activa del paciente. Eso tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema sanitario es bueno, es muy bueno, no voy a decir excelente, es muy bueno y tenemos que cuidarlo y tenemos que implicarnos para que eso mejore. ¿Vale? Bien, seguramente hay también mucha más innovación que me he dejado aquí, pero yo creo que con esa innovación tecnológica y esos 1, 2, 3 y 4 puntos de innovación, yo creo que en los próximos 10 años nos daríamos con un canto en los dientes para que esto funcionara incluso un poquito mejor. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Todo tuyo. Muy buenas tardes a todos. Me han pedido que haga responda a una serie de cuestiones sobre la sostenibilidad, sobre los cambios que harían falta. Como ya mis predecesores ya han explicado un poco algunos temas, voy a pasar de algunos de ellos rápidamente para que no tenga que ser repetitivo, ¿no? Pero responder a estas preguntas, ¿cómo va a ser la sanidad en este siglo XXI? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué implicaciones va a tener? Algunas éticas, políticas y sociales muy importantes, pues para mí en 20 minutos o en 15 es una misión imposible. Por tanto, voy a tratar de centrarme en lo más esencial. Pero sí que, de alguna manera, verán que algunas transparencias las paso rápido porque no me resulta posible centrarme en todos los aspectos. No soy futurólogo. Lo único que sé seguro de cómo va a ser el futuro es que va a ser distinto que el presente. Y que nadie sabe cómo va a ser. Las dos cosas que sé seguro. Lo que sí sabemos seguro también es que se van a producir algunas tendencias de cambio. Ahora, ¿a dónde van a llegar? No lo podemos afirmar. Pero está claro que se va a producir un cambio, que el cambio es inevitable y es mejor que nos montemos en el cambio y que nos anticipemos al cambio, porque si nos quedamos atrás, hay que tener en cuenta siempre una cuestión. Todo se puede mejorar, incluso lo que está bien. Y a mí me toca mejorarlo. Por tanto, yo me voy a centrar en lo que debemos mejorar, no en lo que está bien, que me parece que hay muchísimas cosas que están bien. Muchísimas cosas que están bien. Pero tenemos mucho que mejorar y mucho que cambiar. El cambio es inevitable. Y tenemos que empezar por cuestionarnos que en nuestro sistema sanitario cómo entendemos la salud y la enfermedad. Porque nuestro sistema es un sistema centrado en la enfermedad y no centrado en la salud. De hecho, el 95% del gasto sanitario se dedica a curar enfermedades. Solo el 5% se dedica a prevenirlas. Es como si tuviéramos un precipicio del cual se caen todos los días un montón de coches y yo lo que recibo todos los días es reclamaciones de que ponga un hospital abajo del barranco para atender a los heridos, en vez de poner una valla para evitar que los coches se caigan. Somos una sociedad en donde ser bombero es guay, pero ser guardabosques tiene poca importancia. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, tenemos que cuestionarnos cómo funcionamos. No podemos predecir el futuro, pero sí sabemos que los avances de la tecnología y sobre todo de la biotecnología son tan monstruosos y enormes que estamos empezando una nueva era de la medicina. Una nueva era de la medicina. Les voy a poner un ejemplo.
La primera vez que se hizo un estudio del cromosoma completo de un ser humano, del genoma humano, costó cientos de millones de dólares. Hoy se puede hacer por 1.000 euros el genoma completo de una persona. Eso quiere decir que podemos llegar a predecir con una cierta probabilidad la probabilidad de que tenga unas u otras enfermedades. Vamos a tener tanta información que se nos va a producir una cosa que se llama infoxicación. Es decir, la dificultad va a saber gestionar ese conocimiento. ¿Me explico? Porque además luego ya se sabe que las enfermedades no dependen solo de un gen, sino que depende de dos, pero además también depende del ambiente y está relacionado. O sea, la cosa no es tan sencilla y luego veremos. Pero la biotecnología está avanzando a una velocidad de vértigo. Hoy se sabe, se puede encontrar un marcador tumoral para saber que en esta persona que tiene cáncer de mama, este tratamiento va a ir bien, y en esta otra que tiene el mismo cáncer de mama, ese tratamiento va a ir mal. Por tanto, en esta no merece la pena aplicar ese tratamiento y sí este otro, marcador tumoral. Medicina personalizada. Es un cambio, imaginemos lo que esto significa, ¿no? Todas las tecnologías que se van incorporando van a tener que decidirse si se incorporan al sistema sanitario o no. Y eso a veces va a ser una decisión difícil y habrá que tomar decisiones difíciles. Y además vivimos en un mundo que le llamamos los profesionales de fascinación tecnológica. Nos encanta todo lo que es tecnológico. Si me hacen una resonancia, bien, pero también he oído que hay PET. Y también hay el super PET de alta computación. Y si me pudieran hacer, y si no me han encontrado nada es que me han mirado mal. Porque siempre, me entendéis un poco, pero yo creo que este tema es una cuestión. El médico de familia ya que me diga que le parece que no tengo nada, no, yo lo que quiero es una prueba concluyente, objetiva y científica, que seguro que se puede, porque estamos absolutamente convencidos de que la medicina es perfecta, cosa que es mentira. Gracias a todos los avances de la medicina, que han sido espectaculares, hemos aumentado la esperanza de vida un montón. Ya se ha visto, de los 37 años que había esperanza de vida en 1900, hemos pasado a 84, somos el segundo país del mundo en esperanza de vida y Navarra es la primera comunidad en esperanza de vida dentro de España. ¿De acuerdo? Cada 10 años aumenta la esperanza de vida en 2. El número de personas mayores de 100 años era de 100 hace 10 años, ya es de 200 y dentro de 4 años va a ser de 700. El de mayores de 80 años va a ser el grupo de población más numeroso al final de los años 60, el de mayores de 80, si no cambian las tendencias. O sea que algo vamos a tener que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta que las decisiones finales van a ser siempre de carácter ético, de carácter social y de carácter político, porque la tecnología sola no funciona, como bien se ha dicho. Entonces, tenemos el sistema sanitario, nuestro está sometido a las mismas tensiones que tienen todos los sistemas del mundo. El envejecimiento, etcétera, etcétera, ya se ha comentado. Me interesa mucho insistir en la idea de que la tecnología es hoy en día el factor principal del incremento del gasto. Nuevas técnicas, nuevos medicamentos, nuevos aparatos, nuevos tal, ¿no? Y que tenemos un cierto riesgo de morir de éxito, ¿no? Es decir, lo hemos hecho también, vamos a decir, la medicina, no los médicos, ¿eh? Los avances han sido tan grandes que tenemos una expectativa enorme de lo que puede darnos de sí el sistema. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Y entonces hay dificultades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En esperanza de vida estamos muy bien, pero en esperanza de vida en buena salud no estamos tan bien. Es decir, nuestra esperanza de vida es de unos 84 años, pero cuando medimos un indicador nuevo que se llama esperanza de vida libre de discapacidad, o sea, esperanza de vida guay,
estamos en 65. O sea que tenemos una diferencia de 19 años en las que las personas tienen necesidades, discapacidades, problemas, y aquí ya no somos los mejores del mundo. Hay países que tienen mejores condiciones que nosotros. Gente que tiene 70 y 72 años de esperanza de vida libre de discapacidad. Por tanto, aquí ya tenemos algo que hacer. Perdonad que esto... Bueno, no me voy a centrar en esta transparencia que es muy significativa, pero sí voy a decir que siempre decimos que lo más importante es prevenir, pero al final lo que hacemos es curar. Decimos siempre que el sistema debe de atender la salud física, psíquica y emocional y tal, pero al final nos dedicamos a lo físico. Decimos que nuestro sistema es un sistema que lo importante es la atención integral, tal, humana, y al final lo que queremos es supertecnología, superaparato y super... También hay que decir que de alguna manera todo el mundo dice que es un sistema público que es muy importante, que hay que preservarlo, pero lo he señalado antes, están ganando terreno la actividad privada. Es decir, que de alguna manera algunas contradicciones hay. ¿De acuerdo? Los cambios necesarios. Voy a señalar, toda mi presentación se va a resumir en esta transparencia. Con lo cual, si en un momento me cortan, pues diré que pues hasta ahí he llegado, ¿no? Lo primero, ¿qué cambios son necesarios en el sistema? Son inevitables, es decir, si no los queremos hacer, los acabaremos haciendo, tarde y mal. O sea, que es mejor que los hagamos pronto y bien, porque si no, los tendremos que hacer. El primero de todos es con respecto al modelo de sistema sanitario que tenemos. Nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema Nacional de Salud, que medio se lo han cargado en la última normativa de hace unos años, con el derecho universal a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, vinculado por el hecho de ser ciudadano. Pues eso ahora ya no es así del todo, porque hay, con los inmigrantes ya ha habido alguna limitación, y además ya no estás vinculado solo al hecho de ser ciudadano, sino al hecho de ser seguridad social o haber trabajado. O sea, eso mezcla cosas que no deberían de mezclarse. Desde una ley de 2012, con la crisis económica, pues volvemos un poco a modelos, y eso nos lleva a ese crecimiento. El gasto sanitario baja el 15% público, aumenta la actividad privada. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es modernizar el sistema sanitario público para garantizar su sostenibilidad y para poderlo defender con seguridad. ¿Me explico? Modernizar y defender son las dos palabras que me parecen claves. Porque lo que no, si los ciudadanos, cuanto más adhesión de los ciudadanos tengan al sistema, más difícil será cambiarlo. ¿De acuerdo? La segunda gran decisión es que tenemos que darle mucha más importancia a la prevención colectiva, a la salud pública. No, esto no va solo de enfermedad, va de salud. Y de salud, le voy a decir una cosa, se puede estar más sano de lo que están ustedes ahora. Yo hoy estoy más sano de lo que estaba hace 15 años o 17 cuando me dio un infarto. Estoy más sano. O sea, la enfermedad no es algo que te cae del cielo por azar. Por supuesto, cuando te pilla un coche, sí. Pero la enfermedad tiene que ver con la salud. Pero no es solo el sistema sanitario tiene que trabajar en la enfermedad. Tiene que trabajar en la salud. Y eso es algo que decimos poco. Otro elemento muy importante es que tenemos que cambiar la forma de ejercer la atención sanitaria, lo que llamamos el modelo de atención a los ciudadanos. Habrán oído mucho ustedes hablar del modelo de los crónicos, del plan de crónicos, etcétera, porque nosotros atendemos a un paciente crónico o veníamos atendiéndolo cada vez que venía como si fuera la primera vez que viniera. Y dice, no, mire, es que yo soy diabético desde hace 32 años. O voy a ser diabético dentro de 40 años. Hombre, en esos 40 años algo podremos aprender para intentar colaborar y hacernos corresponsables de la atención de esa enfermedad. Hay que cambiar la forma de ejercer
la relación entre el médico y el paciente y el modelo de atención. No me va a dar tiempo de entrar del todo. Y en ese cambio de modelo es importantísimo dar más corresponsabilidad entre el paciente y el médico. El paciente hasta ahora pues era un paciente que decía sí, doctor, sí, doctor, sí, doctor. ¿De acuerdo? El médico era así y el paciente así de chiquitito. ¿Me explico? Y yo eso lo he conocido porque ya soy mayor y hoy en día empezamos a poderle hablar al médico en un pie, no digo de igualdad absoluta, pero con más normalidad, porque tenemos un nivel cultural más alto, porque la sociedad se ha democratizado, porque ser médico ahora en todos los portales vive un médico. ¿Me explico? Quiero decir que de alguna manera el peso que tiene el paciente es mucho mayor, pero también la responsabilidad. Es decir, la salud depende mucho del paciente. Yo, sí, vale. Dos ideas importantes. Tomarse la tensión no baja la tensión. Muy, muy importante. ¿Me explico? Quiero decir que de alguna manera la tensión baja por el estilo de vida. ¿Me explico? ¿De acuerdo? O por tomar la medicación, a veces hace falta la medicación. Vale. Otra cuestión importante, que hay que humanizar la asistencia sanitaria. No me va a dar tiempo de profundizar en todo. Que es importantísimo reforzar el papel de la atención primaria frente a un modelo muy tecnificado, cada vez más sofisticado. Las personas mayores saben la importancia del médico de familia, pero sin embargo las personas jóvenes lo que piensan es que cada cosa lo mejor sería ir a un especialista directamente. Y eso tiene también sus inconvenientes, no me voy a extender. Y vienen las tecnologías, y aquí yo voy a diferenciar. Las tecnologías que llamamos las TIC, o sea, de informática y comunicaciones, que es de las que más ha hablado mi anterior predecesor, esas juegan a nuestro favor. Y otra cuestión son las tecnologías biosanitarias. Y en las tecnologías biosanitarias hay de todo, desde tecnologías muy, muy importantes que nos van a cambiar la vida, hasta tecnologías que están... Que son un negocio, simplificando. Y están todas entremezcladas. ¿Vale? ¿Me explico? Y el último gran cambio que hay que hacer es cómo se gobierna este sistema y cómo se implica a los profesionales la profesionalización a la que se ha hecho referencia antes. De cuanto a defender el sistema, simplemente decir que hay aspectos que nuestro sistema están bien, pero hay otros en los que podemos mejorar. Por ejemplo, nuestro sistema es un sistema con poca libertad de elección por parte del usuario. Y la libertad de elección se ha visto que es un factor importante en la satisfacción e implicación de los pacientes. Digo por poner solo un ejemplo. Para defender y modernizar el sistema, tenemos que cambiar el marco legal actual. Tenemos que protegerlo legalmente y además con una ley consensuada. Tenemos que priorizar la salud colectiva y saber que la salud no depende del sistema sanitario preferentemente. Algunas veces se solía decir, no tengo la demostración, que un euro invertido en educación mejora más la salud que un euro invertido en un hospital. No sé si me he explicado. Es decir, la salud, estoy hablando. Entonces, que de alguna manera tenemos que entender que la salud pública es una actuación colectiva. Y hoy en día hay que decir también, y esto es la primera vez que se presentan datos de esto, porque esta es la primera vez que se hacen, que podemos decir que nuestro sistema es universal y equitativo en el acceso al sistema. O sea, todos podemos ir al sistema sanitario, pero no todos tenemos los mismos resultados en salud. De hecho, la esperanza de vida de unos sitios de Navarra a otros puede haber 4 años de diferencia de esperanza de vida. La diferencia por clases sociales, la probabilidad de ser diabético, dependiendo de qué clase social, cambia radicalmente. La obesidad, como se ve en esa gráfica, cambia completamente según la zona básica donde se viva. ¿Por qué? Porque la salud depende de muchos factores sociales, determinantes económicos, culturales, ambientales, etcétera. Y por eso la intervención en salud tiene que ser interdepartamental. No es solo el departamento de salud el que puede hacer que las cosas funcionen.
Y en ese sentido, simplemente señalar que hay que hacer en cada ámbito esto, ¿no? De, por ejemplo, un plan de intervención para, que se acaba de elaborar de envejecimiento activo. Un plan de envejecimiento activo afecta a todos los departamentos del Gobierno de Navarra, a todos. O un plan de atención integral a la infancia. La prevención en la infancia depende de educación, de trabajo social, de salud, de todos. Estas acciones son las acciones que nos pueden hacer sostenible el sistema. Si no, tendremos cada vez más gente más enferma con usos de tecnologías más caras, más costosas e imposible de sostener, ¿no? En cuanto al modelo de atención, me voy a extender simplemente en decir que el modelo que tenemos nosotros es un modelo que responde a la demanda. Al que más viene, le atendemos más, no al que más necesita. Pues hay gente que lo necesita más y le atendemos, y a todos les atendemos parecido. Y hay gente que necesita una atención mucho más intensa que la que estamos dando, y otros que necesitan un modelo más de educación, de orientación y de apoyo y autocuidado. Y ahora el modelo que damos es un modelo demasiado homogéneo. Por eso el cambio de modelo es otro elemento. Y en ese cambio de modelo hay que incorporar lo sociosanitario. Me voy a hacer un comentario exclusivamente sobre las tecnologías, si me permites. La corresponsabilidad ya se ha señalado, la importancia de los autocuidados. Un diabético está 3 horas o 4 al año con el médico y las otras 7.000 horas del año está solo, tomando decisiones todo el rato. Es decir, cómo esté formado ese paciente, cómo esté de implicado, cómo esté de corresponsable, determina los resultados de salud y está demostrado. Bueno, entonces, con respecto a las tecnologías en humanización, solo les voy a presentar esta. En la humanización, la clave es la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Si un médico está pasando consulta y le entra un dolorcillo por aquí, le llevan al hospital y le cambian de bata. ¿Me explico? Y en el momento que le cambian de bata, cambia su visión de la realidad. ¿Me explico? Esto es un sistema humanizado y orientado al usuario. Simplemente lo salto porque no me da tiempo. Y por último, en cuanto a lo que tiene que ver con las tecnologías, me voy a centrar en que la medicina, o sea, el desarrollo tecnológico es tan espectacular que va a haber que, como he dicho antes, que tomar decisiones para ver si es posible tal. Por ejemplo, hay algunos que ya afirman que con la tecnología actual han nacido ya la primera persona que va a vivir 150 años. También se afirma que la mitad de los bebés que han nacido ya en España pueden llegar a 100 años. Probablemente no se cumplirá. Probablemente no se cumplirá esa. No. Ah, vale. Vale. Probablemente no se cumplirá esa previsión porque vivimos en un mundo ecológico. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Mientras nosotros estamos haciendo esto, los microbios están aprendiendo a defenderse de los antibióticos que hemos hecho. Y en el mundo ecológico, lo que hoy nos parece que lo tenemos ya superado, aparecerán otras cosas. Pero en el ámbito de la tecnología, y por acabar, decir que de todas las tecnologías que hay, algunas aportan verdaderamente mejora en la salud. Y son muy caras. Pero si aportan mejora en la salud significativa, y en años de vida en buena salud, porque el objetivo es mejorar los años de vida en buena salud, reducir la discapacidad, reducir las personas que tienen una calidad de vida inadecuada. Todo lo que aporte eso, tendremos que garantizárselo para todos. Aquello que aporte, pues sí, que está bien, pero a veces, por ejemplo, medicamento, 300.000 euros. Hay, ya. Va a haber muchos de esos. Que para un paciente con cáncer concreto le puede prolongar la vida 6 meses. Tendremos que pensar si eso es más rentable que vacunar a 10.000 niños de una... ¿Me explico? Entonces, las decisiones no van a ser fáciles. ¿De acuerdo? Y las decisiones tienen que estar basadas en criterios éticos
en criterios sociales y en criterios, de alguna forma, de eficiencia técnica, ¿no? Y luego decir que en el mundo de la industria pues hay muchas, también pues muchos intereses, ¿eh? Y esos intereses no siempre son tan sencillos como parecen. Nada más, me voy a quedar ahí. Bueno, lo de que se haya ido la pantalla es un fallo técnico de verdad, no ha sido una estrategia para cortarle el tiempo. Que no hubiera estado mal para mañana, me lo voy a, voy a pedir un botoncito. Como yo creo que han sido suficientemente extensas las presentaciones, en vez de hacer ahora un turno entre nosotros, vamos a pasar directamente al turno del público, de preguntas que haya, rogando que las preguntas sean cortas y también las respuestas, para intentar que haya un poquito de conversación en los 20-30 minutos que nos queden por delante. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por aquí y ahora... Sí. Una pregunta para Luis Gabilondo. Me ha gustado mucho la exposición que ha hecho y yo por formación soy un gran defensor de la tecnología como herramienta para resolver problemas. Pero claro, es una herramienta y alguien tiene que definir ese problema con los criterios éticos y sociales que se han dicho. En este caso, hay que definir, por ejemplo, si nuestro criterio es salvar vidas y empezamos a hablar de inversiones en rayos X, aceleradores de electrones, 10, 20 millones, aceleradores de protones, o nuestra prioridad es otra. En el caso de Navarra, ¿cuál sería una única prioridad que se marcaría y cuál es la inversión prevista en tecnología para apoyar esa prioridad? Sí, me parece una pregunta que estaba en una de las transparencias, pero efectivamente las tecnologías que se orienten a mejorar el autovalimiento, reducir la discapacidad, favorecer la permanencia de las personas en el hogar en condiciones de calidad digna y técnicamente bien atendidas, con visión sociosanitaria, no sanitaria solo, porque lo sanitario y lo sociosanitario, cuando llega la vejez, confluyen y son indistinguibles. Para el paciente le da igual si esto lo paga el Departamento de Salud o lo paga el Departamento de Política Social. Él necesita cuidados. Entonces, todo lo que ayude a proveer cuidados, a reducir la desigualdad, sobre todo en la discapacidad, que es una prioridad importante, años de vida de calidad, ¿de acuerdo? Me parece que son elementos. La rehabilitación, estamos todavía en pañales en rehabilitación. De hecho, hay aprobado ahora mismo un plan de rehabilitación. Nuestro sistema cura bastante, previene menos de lo necesario y rehabilita poco. Y entonces, si tuviera que... La tecnología hoy nos va a ayudar mucho en la rehabilitación, en el acercamiento al hogar y en un tema que se ha señalado aquí, la atención en el medio rural. Los países nórdicos utilizan mucho la telemedicina precisamente por las grandes extensiones de terreno que hay. Entonces, de alguna manera, las tecnologías permitirán a corto o medio plazo, porque las tecnologías ya existen. En el ámbito de las tecnologías de comunicación, de sensores, de monitorización de pacientes en el domicilio, la dificultad no es la tecnología, es cómo integrar esa tecnología dentro de los sistemas. Y luego una cuestión importante, todo aquello que ayude al médico de familia a resolver las cosas desde el primer minuto y no tener que derivarlo a un sistema sofisticado, largo, con circuitos de larga... Y ahí es lo que yo le llamo las tecnologías low cost, ¿no? Como de alguna manera son, pues, como hemos hecho los viajes en avión, que en Ryanair, todo... Ahora hay tecnologías de bajo coste y muy utilizables por todos. Esas serían mis prioridades. Teníamos otra pregunta allí. Sí.
Es que, aparte de la buena voz, es que como lo están grabando, así sí. Se oye. Decía que me ha gustado mucho la exposición sobre el tema de salud, con los aspectos tecnológico, económico, financiero y sobre todo muchísimo el aspecto ético, sociopolítico que ha dado el último Gabilondo. Lo que me preocupa es que si en los últimos 10 años nos han mentalizado, sobre todo a las generaciones jóvenes, a nosotros ya no, de que, por ejemplo, las pensiones son insostenibles, ¿cuánto tardará el neoliberalismo en hacernos entender que no es sostenible un sistema de salud como el que se está exponiendo aquí? No sé si quizá la economía es quien más tiene que decir. Bueno, pero yo no soy neoliberal. No puedo contestar a la pregunta directamente. Entonces, seguramente nadie en la mesa. Podría hacerlo indirectamente, ¿no? En el sentido de que la sostenibilidad depende de cómo lo gestionemos. Esto creo que es muy importante. La verdad es que aquí hemos venido tres defensores del sistema sanitario público y además lo hemos dicho nítidamente para que no hubiera dudas desde el principio. Esto es, nos gustaría defenderlo bien y esto, desde un punto de vista económico, quiere decir que hagamos las cosas con criterios de eficiencia. Y eficiencia es medir los costes, que ahora todavía estamos lejos de conocer bien los costes de lo que hacemos, medir bien la efectividad y discutir sobre qué es la efectividad para nosotros. Salud es nuestro gran objetivo, pero, y sobre todo en los que estamos ya en el tsunami plateado, quizás salud es una palabra no tan comprensiva como bienestar, ¿no? Y hoy en día el debate es ver cómo podríamos incorporar a nuestras evaluaciones de eficiencia algo más completo que lo que es salud o calidad de vida relacionada exclusivamente con la salud, ¿no? Y es medir el bienestar, que es algo que sería, que es de futuro, ¿no? En este. Yo creo que puede fracasar el sistema público si todos los llamados stakeholders ahora, todos los agentes que están interviniendo, y muy relevantemente en los pacientes, no entienden el mensaje de que hay que salvar al sistema en el sentido de comportarse corresponsablemente. Es cierto que para ser corresponsables hace falta información, pero mucha información, mucha formación, como me apunta muy bien Luis, y también, yo lo que digo, necesito un manual de instrucciones para moverme por el sistema. Y afortunadamente ahora si vamos a la página web del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud, observamos que cada vez nos dan más respuesta a problemas de salud pequeños que tenemos. Miren ustedes y observarán que hay respuesta a problemas. Esto ya lo hacían en Inglaterra, el NHS, ¿no? El Servicio Nacional de Salud Choices, que se llama, elecciones, ¿no? Y ahí también tienes de todas las enfermedades alguna referencia de cómo actuar, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo si somos conscientes de que esto es son sistemas de ayuda. Por eso lo valoro tantísimo en el papel del ciudadano. Vamos a salvar nosotros nuestro propio sistema porque somos los principales beneficiarios. De los gestores me hubiera gustado hablar, pero no los veo aquí. Y esto quiere decir que están más pensando en la enfermedad y están completamente ocupados en tratar de organizar las cosas, la demanda, etcétera, que en escuchar debates sobre salud. Y esto me preocupa enormemente, porque para mí hoy el mensaje fundamental era el que la organización tiene que cambiar. Pero ya digo, si no tenemos interlocutores, gente que sea responsable ahora, lo que hemos dicho antes queda un poquito deslavazado, ¿no? Si son gestores que no están suficientemente preparados para serlo, porque sencillamente nuestro sistema no se ha ocupado de formar gestores como debería. Pero es cierto que este puede ser algo clave en la eficiencia del sistema, que nuestros gestores piensen en eficiencia, ¿no? Y no en parchear como puedan las situaciones, que es lo que ahora en muchos ámbitos, no solo en el sanitario, tenemos que hacer en el ámbito público. Por tanto, yo creo que, sencillamente, yo soy optimista, creo que el sistema sanitario público se va a salvar porque la sociedad lo demanda. Y esto es lo más importante, que la sociedad sea consciente de esto, ¿no? No sé si el mensaje es muy del tipo Luis o de economista. Mi preocupación es que se midan bien los costes y se midan bien la efectividad.
Yo creo que en esa sostenibilidad hay otros elementos, ¿no? Pues incluso desde los perfiles profesionales bien adecuados para cada cosa, porque a veces matamos moscas a cañonazos y esa eficiencia a la que se refería, pero también tiene que ver con los márgenes de beneficios que se tienen a veces en la producción de tecnologías, ¿no? Que a veces son absolutamente asombrosos. Y que yo creo que tenemos que establecer mecanismos no solo de evaluación de tecnologías, sino también de decidir qué precio estamos dispuestos a pagar. Porque al final decía Rothschild que para hacerse millonario basta con inventar una cosa que valga un dólar y hacerla imprescindible. Pues nosotros tenemos un montón de cosas que valen muchísimo más que un dólar y que son imprescindibles, y algunas nos las han hecho imprescindibles. Siguiente pregunta que teníamos por aquí, detrás. Hola, buenas tardes. Felicitarles a los tres ponentes por la claridad de sus exposiciones. La pregunta que hoy quiero hacer quizás sería para responder siquiera brevemente por los tres ponentes. Porque el otro día, leyendo la prensa, el rector de la Universidad Pública de Navarra ha anunciado la inminente creación o puesta en marcha de un nuevo grado que es en ingeniería biomédica, si no recuerdo mal. Claro, ingenierías clásicas, mecánicas, eléctricas, ingenieros de caminos, aeronáuticos, bueno, seguirán existiendo, tienen su campo y no creo que se pueda prescindir de ellas. Las más nuevas, como puede ser informática, también tienen su campo. Yo me pregunto ahora y les pregunto a ustedes. Estos profesionales que surjan o que salgan de esa especialidad tan especial como ingeniería biomédica, si no recuerdo mal que era el título, ¿qué encaje van a tener en el sistema sanitario público del cual yo soy un enamorado español en concreto? Uno, ¿conseguirán que estos profesionales reducir los tiempos de estancia de los enfermos en los centros sanitarios tan carísimos, esos tiempos de estancia, pudiendo quizá tener una rehabilitación, un tratamiento en sus propios domicilios? Y tercero, pues no recuerdo, yo creo que vale con esas dos preguntas. Muy bien. Bien. Vale, el tema, la verdad que la pregunta es muy pertinente, porque realmente no es cuestión de darle a la manivela y empezar a sacar profesionales en el ámbito de la ingeniería biomédica sin tener una, o sea, no ser consciente de cuál es un estudio del mercado para ver dónde se pueden colocar. Llevamos mucho tiempo en los que nos movemos en el ámbito de la ingeniería biomédica en forzar, ¿no? No forzar, sino sugerir al sistema que de la misma forma que hacen MIR, BIR, médicos internos, biólogos, que hagan también IIR, ¿no? Que son ingenieros internos residentes. Básicamente porque consideramos con muy buen criterio que somos, podemos ser, o yo creo que sí, los vamos a formar para ser capaces de colaborar en esos equipos que nombrábamos, colaborar con el profesional y la profesional de la medicina para, de alguna forma, sugerir lo que contaba antes, hace un momento, Luis Gabilondo, de que esa tecnología realmente no vale lo que cuesta o no cuesta lo que vale. A ver si me explico. Que realmente que no va a aportar mucho al sistema. O si va a aportar, realmente tiene que tener una serie de características para que realmente se integre de forma automática en la clínica diaria de un profesional de la medicina. En definitiva, que no sea la empresa la que presione para que realmente se adopte la tecnología, sino que sea el propio sistema sanitario con un buen conocimiento, que evidentemente un médico no sabe de economía, no sabe de ingeniería. Entonces, bueno, estos equipos profesionales multidisciplinares, tanto para la gestión clínica desde el punto de vista económico como para el mundo de la ingeniería, para adoptar tecnologías, son necesarios. No soy capaz, y yo he dejado una transparencia sobre los retos a los que nos enfrentamos, no soy capaz de discernir si los tiempos de estancia se reducirán o no. Pero lo que sí que le puedo decir con toda sinceridad es que en esta relación médico-ingeniero, en lo que se llama fertilización cruzada, no me entiendan mal, sino en el punto de vista profesional, se generan muchas sinergias y muchos avances. A veces meramente organizativos y evidentemente con criterio, en este caso, de adopción de la tecnología, para decir esta no y esta sí.
no porque me lo diga Pepito Pérez o Philips, que son buenos amigos míos, en unos pocos, no todos. Pero bueno, a lo que voy yo es que no porque me lo diga la empresa. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es muy prometedor. Yo creo que el presente ya es prometedor para este tipo de profesionales. Yo también le tengo que transmitir que soy muy de formación básica, ¿eh? Y por motivos evidentemente históricos que yo he seguido, muy de formación básica. Y luego yo soy capaz de esos conocimientos básicos adaptarlos de acuerdo un poco a cuál puede ser mi ejercicio profesional. En este caso, la ingeniería biomédica va a intentar, en la medida de lo posible, una formación básica, pero luego también dotarle al ingeniero de un lenguaje, de unos conocimientos en ámbitos químicos, de biología, evidentemente de fisiopatología, etcétera, para poder interaccionar y entenderse con el profesional de la medicina, porque si no, nos cuesta un par de años entender ese lenguaje tan complicado, ¿no? Bueno, lo solicitamos los ingenieros internos residentes. Y luego, seamos conscientes de que en Navarra se gastará 1.000 millones de euros al año. Pues pensemos que esa inversión también se le puede, de alguna forma, a la propia empresa solicitarle un cierto retorno a la sociedad, ¿no? Y en este caso, no voy a decir en la creación de empleo de calidad, que sí lo estoy diciendo, pero también incluso la posibilidad de que se generen pues empresas más pequeñas en nuestro entorno, nuestro tejido industrial, que de forma que, bueno, pues que seamos capaces de desarrollar tecnología para el mundo sanitario. Yo creo que ahí la ingeniería biomédica, los ingenieros y las ingenieras biomédicas tienen mucho que decir. Como decía, que contestar a los tres, no sé si queréis únicamente decir que para el Departamento de Salud, la alianza con la universidad pública es estratégica. Lo es ya en investigación, que ya hemos alcanzado incorporaciones incluso físicas trabajando juntos, pero en el ámbito de la innovación tecnológica es absolutamente relevante, ¿no? Los equipos tienen que ser multidisciplinares, ¿no? Nosotros somos muy innovadores incorporando nuevos medicamentos, pero nuestra organización le cuesta mucho cambiar. Necesitamos savia nueva, otras miradas que se complementen con las miradas profesionales de los sanitarios, y muchas veces, pero si esto se podría hacer aplicando esto en la realidad es lo que se hace en otros campos y lo tenemos que aplicar en la sanidad. Pues muchas gracias. ¿Más preguntas? Aquí hay una, no había más, ¿no? Pues la penúltima. Algo totalmente distinto voy a preguntar. Bueno, yo he sido funcionaria, pero no de MUFACE. Entonces quisiera que me explicaran un poco qué diferencia tengo ahora con respecto a los que se jubilan con MUFACE o no en el aspecto sanitario, ¿eh? Ya se jubilan. Ya me he jubilado, ya estoy jubilada. No, pero sí. Entonces, ¿qué diferencia? Pues de la Seguridad Social, a MUFACE, a ver, ahí tengo yo mis dudas. ¿En dónde hubiera estado mejor? ¿No? Bueno, es una pregunta para una charla de varias horas, ¿eh? Pero simplificando mucho diría que MUFACE es como si fuera una Seguridad Social especial para las personas que los funcionarios, en su caso, de educación, sobre todo, principalmente del Estado, pero es un régimen especial que sigue manteniéndose vigente, que a mí me parece que no debería de mantenerse vigente, esa es mi opinión personal, porque creo que deberíamos de igualarnos todos. El Gobierno de Navarra tenía también antes un régimen especial, específico para sus funcionarios. Yo lo tenía porque soy funcionario antiguo del Gobierno de Navarra y ese régimen se desapareció, ¿no? Entonces, es verdad, MUFACE aporta al paciente alguna ventaja en cuanto a elección de a dónde puede ir, ¿no? Pero yo entiendo que de alguna manera se puede dar, incluso se daba, por ejemplo, en nuestro caso, la incoherencia de que un profesional sanitario del Gobierno de Navarra, que tenía un régimen diferente, podía no ir al sistema público a ser atendido, trabajando en el sistema público.
Eso me parece que son contradicciones que desde el punto de vista de la equidad, de la igualdad y del modelo de tal, yo no puedo compartir. Ahora, ¿el sistema es malo? Pues no, está bien, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todos. Pero principalmente, en general, tiene más grados de libertad de elección. Yo antes lo he señalado, me parece que es algo que deberíamos de incorporar al sistema público, porque me parece que eso mejoraría. O sea, no digo libertad de elección de ir a un centro privado o no privado, que a veces se mezcla, sino de poder elegir tener más grados de libertad, que se dice que tiene, que requiere más análisis. No me voy a extender. Pero a nivel de concepto, sí, sí, me parece que no, es un poco anacrónico que se mantenga un régimen distinto para unos funcionarios y para otros. No sé si es porque llevo 7 horas ya hoy aquí, en este edificio. O igual digo algo inconveniente, pero a mí estoy completamente de acuerdo con que MUFACE, Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, es una anomalía del sistema sanitario público. Anomalía, y que debería de desaparecer, por lo tanto, desde mi punto de vista. Pero es que yo tengo, y ya digo, no sé si es por las horas que llevo aquí, también algo que decir. En el caso de la organización sanitaria, es que algo que me parece anómalo es que sigamos con la función pública como mecanismo de contratación contractual básico de nuestros profesionales y de, en general, la gente que trabajamos, y también en la educación, claro. O sea, que tenemos un exceso, ¿no?, de contratación funcionarial, que no se justifica en razón de lo que se espera que haga un trabajador del sector público, en este caso del sector público sanitario. Creo que deberíamos de romper una lanza en abrir un debate sobre cuál debería de ser el contrato adecuado para los profesionales. Y cuando me refiero a esto, no es que esté diciendo el debate funcionarios versus laborales estrictamente. Acepto que tanto jurista público también formado que tenemos, ¿no?, estaría más en la línea de cambiar la ley de función pública y ser funcionarios con otro tipo de características, ¿no? De acuerdo. Si no, vamos al contrato laboral, que tiene un problema muy diferente del funcionarial, y es que el contrato laboral cada año tiene que decidir las condiciones en que se presta el servicio, mientras que el funcionarial es un contrato de adhesión a la ley de función pública que en cada momento esté en vigor. Por tanto, tú eres una persona que te adhieres a la ley de función pública. Vale. Estoy de acuerdo con que sigamos siendo funcionarios, pero con otras características. No tenemos por qué tener un contrato vitalicio si nos cansamos de trabajar a los 25 años, nada más pasar la oposición, por ejemplo. O sea, que podríamos tener otras características en esa ley de función pública. Y perdón por esta digresión, pero que afecta muchísimo a la organización sanitaria y a la capacidad de incentivar que tiene hoy en este momento nuestra organización sanitaria. Sin duda muy interesante. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy un jubilado infartado también. Bueno, yo soy un jubilado infartado hace 3 años y bueno, y me parece muy bien la tecnología y todos estos adelantos y demás, ¿no? Pero mi tecnología actual es ir a la farmacia, presentar me da mi medicación, me la tomo correctamente. Y lo que más hago hoy es pues andarme 15, 18 kilómetros, 20, y eso subirlo a Facebook, ¿no? Y poner y sacar fotos y decir, esto es lo que he visto hoy por Pamplona, por la Rochapea, por el Soto, por la Taconera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no he oído aquí es un poco, me ha hecho falta el tema de la alimentación, bueno, que he sabido por todos, pero bueno, que sería bueno recalcarlo y seguir diciendo que la manzana es buena, el bonito es bueno, no el bonito que lo colorean ahora, ¿no? Según parece, ¿no? Y todas estas cosas, y bueno, no quiero extenderme más, y quería decir, a ver esta aportación que he hecho, a ver qué valoración tiene, que parece como que nos estamos olvidando un poco que, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Que el andar es buenísimo, que la alimentación es buenísima, etcétera, etcétera. Sí. Gracias. Vamos a ver, cuando yo me he referido de forma general a la salud pública o la salud colectiva, me estaba refiriendo a eso. Justo eso. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni he podido
presentar, por ejemplo, cuáles son las prioridades de mejora en la salud pública. El envejecimiento activo incluye ejercicio, incluye también participación en actividades culturales, apuntarse a cosas. Es decir, es activo física, psíquica y socialmente. ¿De acuerdo? Pero también la alimentación. Cuando yo hablaba de los factores que determinan la salud, son muchos. Hay una de las presentaciones que se llaman los determinantes de la salud, que el ejercicio, la alimentación, la cultura, el ambiente laboral o el entorno, el medio ambiente, todos esos factores son determinantes de la salud. Y esos son los que dependen, unos de ellos, muchos dependen de nosotros. Pero hoy también se sabe que no solo dependen de nosotros. Por ejemplo, la probabilidad de fumar también depende de la clase social. Por ejemplo, digo, ¿por qué? Porque el entorno que te rodea, las condiciones de vida, las condiciones laborales, todo también influye. Tú no eres un ser suelto, eres un ser en una sociedad. Y también el hacer ejercicio también influye en las clases sociales. Porque el acceso al gimnasio, por poner un ejemplo, también tiene connotaciones sociales. No digo que sea todo social, pero que es una mezcla de factores. Por eso, para conseguir hacer salud, hace falta varias cosas. Una a nivel individual, que cada médico a nivel individual nos aconseje, nos dé pautas y hábitos de vida saludables. Pero también hace falta una intervención colectiva, que en los pueblos haya paseos donde se pueda, que los niños puedan salir a jugar a un sitio seguro. Digo, por poner dos ejemplos. Es decir, el entorno influye también en la salud. Por eso hace falta una intervención de muchos departamentos de salud para mejorar la salud. Pues si nadie levanta la mano, debe ser que ya están satisfechas todas las preguntas. Además, se nota que la gente de arriba, que no tiene que mover a los demás para irse, se va yendo. O sea que seguramente estamos en buena hora. Un aplauso para nuestros ponentes. Mañana gastronomía y ciencia. Promete también ser interesante. Gastronomía y ciencia, que es el diálogo de mañana. Buenas noches.